And from Maryland, Mr. Paul Wallace. The referee, the third man in charge of the action, Mr. Junior Padulo. IBF supervisor in attendance from New Jersey, Mr. Eddie Cotton. L'attraction principale de la soirée. This is it. This is what you have been waiting for. This is the main event of the evening. Introducing first in the blue corner. Il enregistre un poids de 152.4 livres. Official weight, 152.4 pounds. Il professionnel, excellent. Brings a excellent professional record consisting of 13 victories with 11 wins by point of knockout. 13 victoires avec 11 par mise hors de combat. Il est invaincu. He is undefeated from Fridor, Bosnia, Legend, Tiger, Yanni. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Official weight, 153.6 pounds. Il en dit un poids de 153.6 livres. Il porte la culotte de rouge et or, wearing red, rimmed with gold. Sa piste professionnelle, excellent. His professional record, an excellent one. 14 victoires en 15 sorties chez les professionnels avec 11 victoires par mise en combat. Professional record reads as follows. 14 wins in 15 outings as a professional with 11 wins coming by way of knockout. Il est invaincu. He is undefeated. Steven. Presentación de Bang Bam Butler. De alcance para 45 de Jan Janin, así que por ese lado 4 pulgadas más de alcance para Butler. Vamos a ver si saca la ventaja. Aquí están nuestras cuentas de Twitter para que nos manden mensajes, comentarios. Sí, no, y gracias a la gente que está reportándose aquí a Escondido, California, a José Martínez, a la familia Martínez, que nos trató muy bien el día de hoy, en la mañana que estuvo ahí, estuvimos ahí en San Diego, también a allá para vamos a Las Vegas también. Mandamos saludos a toda la gente que nos ve en Las Vegas, a Gustavo Salinas, cómo no. Siempre están pendientes de las carteleras aquí en Fox Deportes. Vemos rápidamente Butler, cómo maneja bien la mano izquierda en jab y al hígado. Estuvimos viendo mucho los cortos, los videos, cómo conectaba bien el hígado, se acomodaba para la mano izquierda, Jesse, y conectaba bien el hígado. Exactamente, tiene, saca muy bien las manos con excelente velocidad. Además que tiene una clara ventaja de estatura y alcance frente a su rival, que eso lo puede utilizar al máximo. ¿Sí? Bien, los bombazos ahí por parte de Bang Bang Butler. Tiene que salir tirando de lo suyo, Jan Janin, boxeador con el pantaloncillo blanco. Se cubre de una manera bastante rara, Jesse. Sí, porque se agacha por completo, ¿sí? Pone la parte de atrás de la cabeza casi ahí. Eso puede ser ventaja para Butler, porque si se agacha puede conectar bien su mano izquierda en un upper, ¿sí? Un upper, y como sabe conectar bien la liga, lo vemos al cuerpo, conecta bien, y lo está buscando Butler al cuerpo. Por lo menos hasta ahora lo que hemos visto de Butler, impresionante para tener 20 años de edad, muy jovencito. Y luego se ve muy serio, muy definido su estilo, bien, muy comercial se ve, golpes al cuerpo. Vemos que no ha lanzado casi golpes a la cabeza, sino todos los golpes, como decía Ricardo, pégale al tronco, ¿sí? El árbol cae solo. Así que es lo que está haciendo aquí Bam Bam Butler, buscar ahí el tronco de Jan Janin. Pues se ve mucha diferencia de estatura, ¿eh? Por parte de Bam Bam Butler.
Vamos a ver si lo sabe aprovechar también en el alcance. Pues decía una pulgada, pero creo que es más. Se ve más, ¿no? Lo que sí era en el alcance de brazos, 4 pulgadas. El más largo está Butler, en el brazo. ¿Y sabes también por qué? Porque se enconcha mucho Jan-Janin, ¿eh? Sí. Tiene más chaparrito también. Pero sí hay una gran diferencia. Parece que a lo mejor perdió algo en la transición de metros, ¿no? A pulgadas. Porque sí hay más que una pulgada de diferencia. Se le da muy buena concentración a Butler. Y sigue trabajando bien el gancho de izquierda a la zona hepática por parte de Bang Bang Butler, haciendo sonar sus cohetes ahí en contra del boxeador de Bosnia, Herzegovina. Hacemos la pausa, regresamos con más. De Montreal, Canadá, en el Teatro Olimpia. Esta es la pelea estelar de la noche aquí en Boxeo de Campeones. Slachan Jan-Janin, pantaloncillo blanco, en contra de Steven Bang Bang Butler. Nancy Lozada, Dani Ponce de León, yo un servidor, Ricardo Celis. Dime, Dani. Sí, que es una buena pelea. Sí, una pelea muy limpia, primer round limpiecito, no hubo muchos amarres, ni cabezazos, no hubo buenos golpes limpios de parte de Butler. Bien definidos los golpes, los tira bien, bien correctos, bien definidos, lo vemos ahí. Y se para, lanza muy bien, Ricardo. Su sí. Guardia, su parado. Técnicamente se mira muy bien. Uy, ahí al cuerpo le dolió aquí a Jan-Janin. Le hizo daño, se tiene que amarrar Jan-Janin. Uf, lo sintió, ¿eh? Esa mano derecha al cuerpo, Jesse. Oh, brutal. Retumbó hasta California. Y sigue agachando, Jan-Janin se sigue ahí poniendo... Sí, tiene que poner una rodilla en la lona para recibir el puesto de protección. Y... Desde que recibió esa mano derecha al cuerpo. Y creo que fue también al cuerpo esa mano izquierda que le conectó Butler. Tiene muchísimo tiempo... Steven Butler, ya vemos por qué le dicen el bang bang. Porque dispara todas las balas, ahí lo vemos, sí. Al cuerpo, le sigue buscando al cuerpo. Creo que ya sabe que lo tiene, ya lo midió también. Solo un pasito para atrás que hace y queda en distancia. Jan-Janin queda muy largo, vemos, no lo alcanza para nada. No lo alcanza para nada, la diferencia en altura y alcance muy muy grande favorece... Y aparte la concentración de Butler, se le ve, vemos como la mirada bien fija, bien puesta en lo que está haciendo. Y vemos también el trabajo una vez más al cuerpo por parte de Butler. Sigue trabajando, buscando la mano izquierda, conectarla. Como cuchillo de mantequilla prácticamente. Y por eso Jan-Janin tiene la boca abierta completamente, jalando aire de todos lados. Y cómo se quita también los golpes Butler de cintura, ¿no? Vienen los golpes y nomás... Hace la cintura a un lado y se les quita y buscando golpe de poder solamente. Jan-Janin ya no sabe dónde esconderse una vez más. Ese gancho a la zona hepática le dan el conteo de protección. Se estaba sentando en la segunda cuerda, Jesse. Sí. No, se le han ido las piernas a Jan-Janin. Y sangrando también. Está sangrando de la nariz. Creo que nos dimos cuenta que Butler es de verdad, ¿eh? Sí. No es un invento canadiense, es un muy buen boxeador con mucho potencial para el futuro, ¿ven? El trabajo al cuerpo realmente nos ha impresionado lo bien que lo hace Steven Butler. Sí, tiene buen repertorio de golpes, también a la cabeza, se descuida ahí Jan-Janin y lo logra conectar. Y no era una perita en dulce, Jan-Janin es un boxeador que está invicto hasta el momento. Después de visitar 2 veces la lona en ese segundo asalto, un round 10-7 para a favor de Butler. Le sigue buscando el hígado, Butler. Ricardo, ¿sí? Y se inclina, no le cuesta trabajo. Como que lo tiene bien practicado. Se ha dedicado de lleno al gimnasio porque se ve que lo conecta bien fácil. Es rápido. Sí, tiene muy buena velocidad de manos, eso está claro. Y defensa, y es como se quita los golpes. Con las piernas, pasito para atrás, o con la cintura también. Vemos que se quita bien los golpes. Y que un boxeador, para que sea bien completo, tiene que tener buena defensa de bloqueo de golpes, cintura y piernas. Y pegadas, se ve que la pegada la tiene Butler. Y lo está haciendo hasta el momento, ¿sí? Una vez más sigue buscando en la boca del estómago Butler. Sigue sangrando de las fosas nasales, Jan-Janin. Y el sangrado es más prominente ahora. Que no tiene manera de parar la izquierda en punta de Bang Bang. Sí, le llega cuando quiera. Con el jab, Si todos los golpes van a la nariz.
y pelea limpio Butler también, porque la forma que se agacha Jan Janin, cualquier otro y le hubiera dado un golpe en la nuca. Sí. Y él le está tirando golpes limpios. Ya es cuestión de tiempo para que Jan Janin vuelva a poner otra rodilla en la lona. Ya se ve muy cansado este joven de Bosnia. Si lo conecta al cuerpo una vez más, yo creo que... Muy buena derecha. El upper, que ya creo que fuerte. Tiene que buscar el upper, Butler, que es un upper. No, lo trae de esquina a esquina prácticamente, en la punta del guante. Y más en este ring tan pequeño. Sí, pues no pueden de correr. Sigue clavando el gancho de izquierda ahí, Butler. El referee muy atento a lo que está pasando, pero le está dando mucha oportunidad a Jan Janin, creo que ya... Y como Jan Janin no tiene mucho movimiento de cintura, pues está recibiendo mucho castigo, Jesse. Y no está respondiendo a cierto punto, el árbitro tiene que decirle que responda, si no tiene que parar la pelea. Y ahí le decía precisamente lo que estás comentando. Le llamaba la atención a Jan Janin, o te defiendes o te paro la pelea, y ahí está precisamente. Era lo mejor que podía pasar, porque estaba mucho castigo que estaba recibiendo Zlatan, el tigre Jan Janin, que salió como gatito el día de hoy. Y la verdad que sí, pasó la prueba y si estaba clasificado entre los primeros 15 este muchacho, Butler, creo que ese cinturón lo va a sacar aún más. Y yo creo que pronto los promotores lo van a encaminar a un título del mundo. Se ve, tiene madera para... Tiene madera, campeón. Tiene todo el potencial para ser un campeón. En esta categoría me encanta el estilo que tiene. Y tiene margen incluso para subir a peso mediano. Porque tiene muy buena estatura, y alcance. Definitivamente, vamos a ver las mejores acciones de este combate, que duró solamente 3 asaltos. Segundo round, donde Jan Janin visitó a la lona en 2 ocasiones. Y todos los golpes que lanzaba Butler eran de su distancia. Nunca se acercó, sino siempre guardó bien su distancia. Hacía fallar a Jan Janin con un paso para atrás, con las piernas. Hizo sangrar de la nariz. Y creo que en esos rounds pues le dio lo de 10 rounds, porque sí lo conectó mucho a Ricardo. Sí, ya, obviamente. Y ya ahí pues no estaba respondiendo de ninguna manera, ¿no? O sea, ahí hizo bien el árbitro en parar la pelea y en proteger al púgil, que no deja de ser un joven también, tiene solamente 23 años de edad. Sí. Y a pesar de que se enojaba, solamente 20 años de edad, y lo decimos muchas veces porque parece mentira que tuviera esa edad, ¿no? Con esa madurez y esas habilidades y técnica como boxeador, tiene un futuro tremendo, y me imagino que aunque pertenece a la cuerda de Eye of the Tiger allá en Canadá, seguramente que Golden Boy, Oscar de la Hoya, debe estar impresionado, ¿no? Ah, sí, por supuesto, Golden Boy ya puso los ojos de pronto a este joven, y no nomás nosotros, sino también la gente del Twitter, ahí Marco Aguirre dice que tiene mucho futuro. Luzma Norena también. Le gustó la pelea, y ahí vemos como los bombazos que estuvo tirando Butler, el bam bam. Los golpes rectos y al cuerpo. Sí, y tiene una reacción, tiempo de reacción. Ve venir cualquier cosa, sí. Enseguida toma ese paso hacia atrás. Estatura privilegiada para esta categoría. Definitivamente, pero lo más importante es ese trabajo al cuerpo. No muchos boxeadores lo saben hacer bien. Y este joven, Bam Bam Butler, lo hace de una manera excelente. Desde el primer round estuvo conectando al cuerpo. ¿Sí? Todo el primer round casi los golpes fueron al cuerpo. Y tú lo sabes muy bien, Dani, el trabajo al cuerpo es fundamental. ¿Sí? Algo que no hizo en la pelea anterior Hipólite. Sí. Sí, vemos cómo se agachaba y conectando golpes limpios de upper al cuerpo. Y ya está muy lastimado aquí Jan Janin. Sí. El árbitro estuvo correcto en la pelea. Definitivamente. Vamos con el anunciador de este combate, Pierre Bernier. Ladies and gentlemen, official time 2 minutes 13 seconds of the third round. Bumbatha Banka, a new champion, Simon de Chenez de Nibé. Minutos con 13 segundos del tercer asalto, victoria por nocaut técnico para Steven Van Dan Butler.